bases curriculares actualizadas es que hoy día son un mandato supremo. Eso significa que hay una obligatoriedad y hoy día las instituciones que quieran formarse en educación parvularia tienen que tener una acreditación, porque hoy día tenemos una subsecretaría de educación parvularia, ¿no es cierto?, que se encarga de diseñar, coordinar, legislar las políticas públicas y los planes y programas de educación parvularia que antes no existía, no teníamos, y la intendencia va a ser la encargada de salvaguardar que eso se cumpla. Estoy súper agradecida de haber venido a este seminario porque me he encontrado con colegas, hemos compartido muchas experiencias, me voy encantada y agradecida de haber venido a este seminario. La experiencia del seminario, así como en el año anterior, ha sido muy enriquecedora, es una jornada de encuentro en la cual podemos compartir con las colegas, poder dialogar y también poder aprender buenas prácticas unas con otras. Así que es un proceso bastante importante y enriquecedor de aprendizaje. Siempre estás aprendiendo más. El tema de las actualizaciones de la base curricular es muy importante y de las neurociencias, por supuesto que sí. Muy agradecida también de la invitación, de las posibilidades que nos da la Fundación Iria Razábal para poder asistir a diversos tipos de seminarios. Ojalá pudiesen existir varios más. Bueno, hemos recibido en este día nuevamente la organización del seminario para la especialidad de atención de párvulo de la Fundación Arturo Iria Razábal. Lo hacemos con mucho cariño, muy agradecido por todo lo que ellos nos entregan siempre, todas las atenciones, las contribuciones que a nosotros nos permiten hacer mucho bien para estas jóvenes más vulnerables que tenemos nosotros aquí en nuestra escuela. Me ha parecido una experiencia de compartir muy significativa, espero valiosa para cada una de las personas que han participado y que se sigan repitiendo, porque ayuda mucho a la motivación y a la formación de los profesores de cada especialidad técnico-profesional.